Vamos a echar un vistazo. ¿Algo interesante? Vamos a ver qué hay aquí. Interesante. Así que habían robado la nave de la fábrica de Hopetech. Para hacer eso hay que ser muy bueno robando naves. Parece que alguien le tiene muchas ganas a esa granja. Por cierto, volvamos por allí y digámosle a la señora Wagoner que de momento está a salvo. ¿Encontrasteis a esos hombres? Pues me alegra ver que estáis bien. Estarían locos o desesperados si han intentado algo contra los comandos de Freestar. Entonces, ¿quiénes eran y qué querían de mi granja? Así que no hay forma de saber si vendrán más. Tendré que dormir con un arma a mano. Os lo agradezco mucho. No me gustaría que se me recordase como la Wagoner que perdió la granja que lleva tanto tiempo en la familia. Claro, pero os lo agradezco igualmente. Si sigues teniendo problemas, llámanos. Estamos en el sistema, así que no tardaremos mucho en enviar a alguien. Bueno, subcomando, volvamos a la roca. Hay que informar de esto al mariscal. Alcalde está bien, aunque él siempre lo ve todo color de rosa. Saludos, subcomando. ¿Qué pasó en Montar a Luna? Esa llamada que recibimos de la granja de los Wagoner resultó ser más interesante de lo esperado. Unos hombres intentaban expulsar a los Wagoner de sus tierras. Al principio intentaron comprarlas, pero al no conseguirlo, recurrieron a las amenazas. Nos encaramos con ellos, pero por desgracia hubo que recurrir a la violencia. No sobrevivió ninguno. Ayudasteis a quien lo necesitaba y volvisteis con vida. Habéis hecho un buen trabajo. De momento sí, pero pueden estar todavía en peligro. Por eso tenemos que atar algunos cabos. ¿Qué averiguasteis de esos hombres que querían apropiarse de la granja? Si eso es cierto, alguien les habrá contratado. Bueno, ¿has averiguado algo que nos indique por qué querían esos hombres la granja? Bien. Aquí dice que el ladrón tuvo ayuda desde dentro de Hopetech. Eso tampoco sirve de mucho.
Hay algo más. Se vestían con uniformes de la milicia de Freestar. La placa de la unidad era amarillo sobre negro con el número 1. ¿Tú no luchaste en la guerra colonial? ¿Te suena de algo todo eso? El primero de caballería. Estuve un tiempo en esa unidad, pero se disolvió hace décadas, tras la batalla de Nira. Bueno, lo que quedaba de ella. Ya, solo aumenta las incógnitas. Seguramente el ladrón nos puede ayudar a obtener algunas respuestas. La fábrica de Hope Tech está en Hope Town, en polvo. Los comandos tenemos a Nia Kalu allí. Ella puede presentarte a Ron Hope, el presidente de Hope Tech. Quizá él pueda ayudarte a encontrar al ladrón. Asegúrate de caerle bien. Está en el Consejo de Gobernadores y nosotros respondemos ante ellos. Por lo general alabaría tal dedicación, pero ahora mismo no puedes perder la perspectiva. Nuestra autoridad y poder emanan del Consejo de Gobernadores. Tenlo en cuenta. Esta es tu tarea ahora, subcomando. Colabora con los demás comandos y averigua lo que puedas sobre esos hombres de montar a Luna. Entretanto, yo investigaré una posible conexión con el primero de caballería. Buena caza. Así se hace. Fuera de la muralla es peligroso. Los astas son unas bestias pardas.
Por favor, dime que vienes a echarme una mano y no a robarme la nave. ¿Tú ayuda? Me parto, porque me duele todo, que si no... Seguía un grupo de forajidos que se dedicaban a saquear naves comerciales. Los muy mamones se me adelantaron. Les espanté, pero no es que haya salido ilesa. Salta a la vista, que no estoy yo para reparar nada. Repara mi nave, por favor. Con que me lleve a Hope Town, me llega. El resto ya se arreglará allí. Gracias, te debo una. Los comandos se cubren las espaldas. Gracias. Así podré volver a casa. Tienes razón. Estaban bastante cascados. No creo que anden lejos. Pero si consiguen llegar a su guarida, puede que les pierda la pista para siempre. Tenemos que impedírselo. Se dirigían a Miaza, la luna de polvo. Buena caza. ¿Ha sido eso una acrobacia que ha salido mal?
No quiero ir ni media. Oye, perdona. Estoy un poco desesperada. Esto no valía ni un crédito hasta que llegó Ron Howe. Lo has logrado. Espero que esos forajidos no te hayan dado problemas. Así me gusta. Y de nada por dejártelos a punto de caramelo. Justo a tiempo, acaba de llegar un correo de Aquila. El mariscal te envía saludos, además de un informe sobre tu caso. Menuda sorpresa cuando me enteré de lo de la nave estelar robada. Nadie me había dicho ni pío. En fin, el señor Hope nos puede atender cuando quieras. Si prefieres tomarte un descanso antes, adelante. Su despacho está arriba. Está en una reunión, pero le debe de faltar poco. Vamos. Camiones espaciales. Siempre me parto con su lema. Solo el fundador y presidente de Hopetech forma parte del Consejo de Gobernadores. El Consejo supervisa a los comandos, así que no le saques de quicio. Me ha costado lo mío tener una buena relación con Hope. Puede parecer un poco intenso, pero es una persona digna de admiración. Construyó todo lo que ves a tu alrededor. Casi todos los que viven en esta ciudad se ganan la vida gracias a él. No me puedo ni imaginar la presión a la que debe de estar sometido. Vamos, que le muestres un mínimo de respeto. Arriba del todo. Es cosa mía, todos los ejecutivos de los sistemas colonizados tienen un despacho arriba del todo. Supongo que estar por encima del resto hace que se sientan... por encima del resto. Elana. No es mala idea si conseguimos un buen trato. Y no me refiero a uno justo, sino a uno bueno. Recuerda, los beneficios no lo son todo. También somos responsables del bienestar de los que trabajan en la fábrica. Nosotros cuidamos de nuestra gente, Birgit. Y eso es algo que me llena de orgullo. Disculpe, señor Hope. ¡Anda! ¡Los comandos de Freestar al fin! ¡Me alegro de verte, Nia! ¡Ay, nada más por hoy, Birgit! Muy bien. Aquí tiene la nueva incorporación a los subcomandos. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Ser comando de Freestar es algo muy loable. Nos vendrían bien más como vosotros.